obrando, glorificando, ministrando a cada vida y a cada alma. Gloria al Señor, aleluya, poderoso Dios. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos. Gloria a Cristo, aleluya, poderoso Dios. Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. Cada hermano que se está conectando de cada país, damos la bienvenida a República Dominicana, gloria a Dios, de donde somos, nuestra tierra, gloria a Cristo. Los pastores Octavio y Udubí Asenjo, los padres del pastor Richardson y mi novia del pastor Richardson Asenjo, gloria a Dios. Mis padres Eustacio Cedeño y Gregoria Reyes de Cedeño, reciban saludo en esta tarde, gloria al nombre del Señor. Y toda la familia de la fe, toda la familia de la fe, reciba un cordialmente saludo en esta tarde de su hermana, de su amiga, gloria a Dios, de la pastora Minolia Senjo, humildemente, gloria a Cristo, Dios misericordia. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que están a través de la voz de un remanente.net, a través de la radio, la voz de un remanente.net. Ellos que están a través de la radio solamente pueden escucharnos, no pueden vernos. Le damos gloria a Dios por ello y por su paciencia. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Adoro el nombre del Señor. Todos aquellos hermanos que están a través de Roku TV, reciban del ministerio la voz de un remanente y de cada uno de los programadores, de los fieles programadores, la voz de un remanente. Aleluya. Aquellos hermanos que se encuentran, gloria a Dios, a través de la aplicación TuneIn, Mixler, Facebook, gloria a Dios, YouTube, aleluya, Apple TV, reciban bendiciones de los pastores Richardson y Minolia Senjo. Les damos gracias al Señor por sus vidas. Damos gracias al Señor, aleluya, por estar en sintonía esta noche. Gloria a Dios, y en cada una de las programaciones de la voz de un remanente, un ministerio, gloria a Dios, que te bendice. Aleluya, adorado sea el nombre del Señor. Nosotros somos los pastores Richardson y Minolia Senjo. Aleluya, mi esposo, por razones adversas, aleluya, no puede estar en esta tarde con nosotros. Reciban saludos, reciban bendiciones de parte de él. Ya prontamente estará, gloria a Dios, delante de este pueblo hermoso, saludándole, bendiciendo sus vidas y trayendo una palabra de poder. Aleluya, una palabra revelada de parte del cielo. Nos pueden conseguir a través de en Facebook, en YouTube, en Instagram como Ministerio Llenos del Espíritu Santo y Fuego. Aleluya, y pastores Richardson y Minolia Senjo pueden conseguirnos, gloria a Dios, seguirnos, contactarnos, aleluya, para oraciones, para peticiones, para invitaciones. Aleluya, gloria a Dios. Pueden contactarnos a través de estas plataformas. Gloria al Señor. Poderoso Dios, también les invitamos a que cada día estamos orando a través de la aplicación freeconference.com todos los días a las 5 de la mañana, hora central, Houston, Texas. Estamos orando, clamando a un grupo de guerreros, de guerreras, un grupo de hombres y mujeres, aleluya, fieles al llamado de Dios, un grupo de intercesores que el Señor nos ha entregado para su gloria de diferentes estados. Ahí estamos orando y clamando al Señor por las necesidades de su pueblo, por tu necesidad, aunque no te conocemos, estamos orando por ti. Estamos clamando y presentándole al Señor tu vida y tu situación. Si te gustaría unirte, los números de teléfono van a salir a pantalla. Gloria a Dios. También una manera más fácil de cómo poder unirte a la oración de llamada, gloria a Dios, vía internet, bajando la aplicación freeconferencecall.com, gloria a Dios, y te va a pedir online meeting IDs, la cual es Minoli Asenjo 3, todo junto, sin espacio, y le das a join vía internet y estará conectado con nosotros, gloria a Dios, totalmente gratis, de cualquier parte del mundo, compartiendo en vivo, gloria a Dios, vía cámara, gloria a Dios, a través de la voz también,
cada una de las peticiones. Estamos, gloria a Dios, orando, intercediendo por las naciones, por todas las necesidades, sabiendo que estamos viviendo tiempos difíciles, viviendo tiempos críticos, gloria a Dios, comienzos de dolores. Pero la palabra de Dios nos dice: es por nada esté afanoso, sino que sean conocidas todas y cada una de nuestras peticiones delante del Padre, con ruego, con súplica y con acción de gracia. Gloria al nombre del Señor. No se puede turbar nuestro corazón por lo que estamos viendo, gloria a Dios. Sabemos que la palabra de Dios tiene que cumplirse, porque el Señor está a la puerta y Él apresura su palabra para ponerla por obra, gloria a Dios. Tenemos que seguir preparándonos para la venida del Padre, que viene por una iglesia, viene por un pueblo, por un remanente, gloria al nombre del Señor. Viene por un remanente, aleluya, poderoso el nombre de Jesucristo. Adorado sea el nombre del Señor. Y yo quiero ministrar esta palabra que el Espíritu Santo de Dios puso en mi espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso Señor, poderoso Espíritu Santo, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, bajo el tema: si tan solo tocare el borde de su manto. Gloria a Dios, aleluya. Mientras oraba, le decía: Espíritu Santo, ¿qué es lo que quiere para con tu pueblo? Aleluya, si tan solo tocare, vas a hablar necesidad con personas que están hambrientas. Voy a hablar con personas que necesitan un 911 de parte de Dios, que necesitan que el poder de Dios, gloria a Dios, llegue a su vida. Voy a hablar con aquellas personas que han tocado puertas, han buscado recursos, aleluya, en otros lados, han buscado soluciones, han buscado respuesta en otro lado, gloria al nombre del Señor, aleluya. Poderoso Espíritu Santo, pero hoy la respuesta llega, porque si tan solo tocare el borde del manto del Maestro, será salvo y será sano. Gloria al nombre del Señor. Yo creo en la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz. En la palabra de Dios, que es más cortante que toda, aleluya, espada de doble filo. La palabra de Dios, que todo pasa, mas su palabra no pasa. Gloria a Dios, su palabra se cumple en aquellos que la creen. Y yo quiero darle lectura, aleluya, adoro el nombre del Señor. Dios bendiga grandemente a ese pueblo, Dios bendiga grandemente, aleluya, aquellos apasionados por la presencia de Dios. Dios bendiga al remanente fiel en esta noche. Adoro el nombre del Señor, aleluya. Poderoso es tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. Si tan solo tocare el borde de tu manto, de su manto, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a leer en el libro de Mateo. Aleluya, gloria a Jesús, poderoso Señor. Vamos a leer en el libro de Mateo, gloria a Dios, aleluya. Gloria al que vive y reine, Mateo 9, capítulo, aleluya, poderoso Dios, aleluya, capítulo 9, versículo, aleluya, gloria a Dios, 20 en adelante. Aleluya, gloria al que vive y reina, poderoso Dios. Y la palabra se lee en el nombre de Jesús. Aleluya. Y dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, aleluya, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija,
tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Gloria al nombre de Jesús. Si tan solo cae el borde de su manto. Poderoso Padre, te doy gracias por tu palabra, que es pura, santa, bendita y verdadera. Tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra, Dios mío, que es lámpara a vuestros pies, oh Espíritu Santo, y lumbrera a vuestro camino. Te doy gracias por tu palabra, Dios mío, que cumple el propósito por el cual tú le envías, Rey de Gloria. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Dios. El Espíritu Santo me ministraba. Hay muchas personas que quieren tocar el borde de mi manto. Aleluya, hay muchas personas las cuales tienen necesidad y han gastado todos sus recursos, todo lo que tienen, y han tocado puerta, gloria a Dios, y han ido a diferentes lugares, como esta mujer de este flujo de sangre, que dice la palabra de Dios que gastó todo lo que tenía, aleluya, y empeoró. Adoro el nombre del Señor. Gastó todos sus recursos, gastó toda su riqueza, gastó, gloria al nombre del Señor, todas sus posibilidades se agotaron y no encontró respuesta, no encontró solución, aleluya, pero seguía esa necesidad en aquella mujer de ser sana, en aquella mujer de ser salva, gloria al nombre del Señor. Pero también en el libro de Lucas, en el Lucas, gloria a Dios, capítulo 9, aleluya, versículo, capítulo 8, versículo 23, también recuenta esta historia de esta mujer, de aquella mujer del flujo de sangre, donde nos da más detalles, aleluya, de qué pasó, cómo aconteció, aleluya, cuando esta mujer tocó el borde del manto del Maestro. Porque cuando ella tocó el borde de aquel manto, Jesús iba camino, aleluya, a la casa de Jairo, a ver también a una niña que daban por muerta. Gloria al nombre de Jesucristo. Y camino a aquella casa, aquella mujer, gloria a Dios, tenía fe, aquella mujer deseaba, aleluya, una mujer con una necesidad dentro de su interior, aleluya, una necesidad física que necesitaba ser sana, gloria al nombre de Jesucristo. Y dice la palabra en Lucas, capítulo 8, versículo 43, aleluya. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, gloria a Dios, desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Gloria a Dios, por ningún médico, por ningún doctor que ella, aleluya, visitó, pudo ser curada. Pero dice que se le acercó por detrás, mi alma adora el nombre de Cristo, aleluya, y tocó el borde de su manto y al instante, aleluya, se detuvo su enfermedad. Al instante se detuvo su flujo de sangre. Al instante se detuvo, desapareció, gloria al nombre del Señor, aquello que la agobiaba, que le quitaba la paz, aquello que la encorvaba, gloria al nombre de Jesucristo. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Yo no sé cuántos de los que están ahora mismo, gloria a Dios, mirando esta transmisión, se atreven por fe a tocar el borde del manto del Maestro, aleluya, no importando las circunstancias, los impedimentos que tus ojos naturales estén viendo, aleluya, la necesidad es más fuerte que lo que tus ojos naturales pueden ver, adoro el nombre del Señor. Dice que negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud, aleluya, había una multitud la cual, aleluya, literalmente impedía que aquella mujer tocara el borde del manto del Maestro. Había, gloria al nombre del Señor, impedimento para que ella se acercara. Yo no sé cuáles son los impedimentos que pueden haber en tu caso, en tu situación, aleluya. Lo que el enemigo pueda hacer está haciendo creer en tu mente. ¡Ay, santo! El campo de batalla es la mente. Dice el apóstol Pablo en su palabra,
tomar el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El enemigo manda dardos, y no simplemente dardos, sino dardos de fuego para confundirte, dardos de fuego para traerte temor, dardos de fuego para, aleluya, ministrarte que no es posible, que no vas a poder llegar, que no vas a poder lograrlo. Pero el apóstol Pablo nos dice en su palabra que tomar el escudo de la fe con la cual tú y yo vamos a poder apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y aquella mujer, ay santo, adoro el nombre del Señor, de aquel flujo de sangre, ella no le importó, aleluya, cuántos discípulos habían alrededor del maestro, ay santo, porque la palabra de Dios dice que por donde quiera que Jesús caminaba, la multitud le seguía, la multitud le apretaba, adoro el nombre del Señor. Pero esta mujer, la necesidad que había, aleluya, de 12 años, era más grande, era más fuerte que aquella multitud que rodeaba a Jesús, que aquella multitud, gloria a Dios, que lo aglomeraba, que lo seguía. Ay, adoro el nombre, ay santo. Ella no le importó la circunstancia que estaba en su alrededor, en su, ay santo, ella decía: si tan solo tocare el borde de su manto. Ay, yo no sé cuál es tu necesidad en este día. Yo te digo que te atrevas. Yo te digo que te levantes como aquella mujer. Esa era la única solución, la única esperanza para aquella mujer. Era Jesús. Aleluya. Ay, santo. Gloria al nombre del Señor. Era el Cristo resucitado al que no hay nada imposible para él. Mira que Pedro le decía: maestro, la multitud te aprieta, la multitud te agroma, gloria al nombre del Señor, ¿quién va a poder tocarte? Oh, gloria a Dios, si tú estás custodiado, aleluya, con todos tus discípulos. Y él le dijo: poder y virtud salió de mí. Ay, santo, yo no sé cuántos necesitan ese poder de Dios, yo no sé cuántos necesitan esa virtud. Tú hay del Señor en esta hora, pero yo te digo que si tú te atreves como esta mujer, yo estoy hablando con aquellos que tienen necesidad, si tú no tienes esa necesidad, tú no te vas a atrever como aquella mujer. Esta mujer se atrevió porque tenía una necesidad. Esta mujer puso en práctica, gloria a Dios, la fe, aleluya. Oh, mi alma adora el nombre de Cristo, la garantía de lo que se ve, la certeza de lo que ella esperaba, gloria, la garantía de lo que no se veía, la certeza de lo que ella esperaba, adoro el nombre del Señor. Yo no sé cuántos se atreven a levantarse en fe, aleluya, oh Señor, y decir: si tan solo tocar el borde de tu manto, mi hija será salvo, mi hijo, gloria al nombre del Señor, ay, toda mi familia será sana y salvo, yo seré sano, gloria al nombre del Señor. Y aun si tú no tienes ninguna necesidad, hazlo por algún familiar, hazlo por un amigo, por un hermano, gloria a Dios, que se encuentre en situaciones críticas, que se encuentre en condiciones, aleluya, la cual ellos mismos no pueden resolver. Oh, santo, aleluya. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que con él estaban: maestro, maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Oh, gloria al nombre del Señor. Cuando nos atrevemos, aleluya, a acercarnos al Maestro, cuando nos atrevemos, aleluya, a presentarnos delante de Él, hay un poder que viene a tu vida, hay un poder que viene a mi vida, hay un poder que sale de Él, aleluya, para aquellos que se mueven en fe, para aquellos que ponen a un lado la incredulidad, para aquellos, aleluya, que mueven la piedra, como Él le dijo a Marta: Marta, mueve la piedra. Oh, mi alma adora el nombre del Señor.
Pon a un lado todo lo que no te permite creer que tú puedes ser sano, que tú puedes ser salvo en esta hora. El nombre del Señor, dice su palabra que Él envió su único hijo para que todo aquel que en Él crea, mis hermanos, esta mujer pudo ser salva, pudo ser sana porque creyó, porque activó la fe. Aleluya. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu mirada? Aleluya. Por mucho tiempo esta mujer la puso en doctores, por mucho tiempo esta mujer la puso, aleluya, en las cosas terrenales, en las ayudas terrenales. Aleluya. Adoro el nombre del Señor. Es tiempo de que pongamos nuestra mirada en Él, no en las cosas que se ven, no en las cosas que perecen. Adoro el nombre del Señor. Y por 12 años se mantuvo, aleluya, cabizbaja. Por 12 años se mantuvo aislada. Por 12 años se mantuvo enferma, repudiada, menospreciada. Oh santo, adoro el nombre del Señor. Yo no sé cuánto es el tiempo que tú te encuentras, aleluya, con esa cruz. Cuánto es el tiempo que tú llevas con esa situación. No sé cuánto es el tiempo que tú llevas, aleluya, bajo esa opresión, bajo ese yugo, bajo esa enfermedad. Ay, santo, adoro el nombre del Señor. Pero yo te puedo decir que el Señor dice en su palabra que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Adoro el nombre del Señor. Para el Señor un día es como un año y mil años como un día. Adoro el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Adoro al Santo de Israel, al Todopoderoso, al Dios de lo imposible. Aleluya. Si tan solo puedes creer, si tan solo tocara el borde, gloria a Dios, de su manto, mi alma, ay, santo, adoro tu nombre, Padre. Oh, santo, adoro tu nombre, Rey. Adoro tu nombre, adoro tu nombre, adoro tu nombre. Actívate en fe en esta hora. Actívate en fe en esta hora, aleluya. Actívate en fe en esta hora. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Y así como aquella mujer dijo dentro de sí, si tan solo tocare el borde de tu manto, gloria al nombre del Señor, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, aunque no se parecía que sucediera nada, aleluya, porque Él iba caminando, oh, en aquella ciudad, Él iba pasando por aquella ciudad, y Jesús está pasando por aquí. ¿Por qué te lo digo? Me atrevo a decírtelo, porque dice la palabra del Señor que donde están dos o más en su nombre, ahí Él está. Oh, mi alma adora el nombre de Cristo, y habemos más de dos reunidos en el nombre del Señor. Aleluya. Y ahí Él está, y Él no miente, Él no tiene sombra de variación. Aleluya. Hoy la multitud le seguía porque sabía que Él tenía el poder para hacer todas las cosas. La multitud le seguía porque sabía, aleluya, que Él, aleluya, todas las cosas podía hacerla en el nombre de Jesús. La multitud le seguía porque sabía los milagros y los prodigios, gloria al nombre del Señor, que Él podía hacer. La multitud le seguía, aleluya, por el testimonio de Él, de que donde quiera que Él iba, donde quiera que Él visitaba, algo grande acontecía. Un milagro, gloria a Dios, acontecía. Adoro el nombre del Señor. Por eso la multitud le seguía. Y el Espíritu de Dios, aleluya, es el mismo que está aquí. Es el mismo que se está moviendo, que se está paseando. Santo, yo no sé cuántos pueden creerlo. Oh, mi alma adora el nombre del Señor. Mi alma adora el nombre del que vive y reina. Dios bendiga grandemente. Oh, Señor, gracias porque tú estás ensanchando, Señor, la fe de tus hijos en esta hora. Dice la palabra de Dios, todo es posible
para el que cree. Gloria al nombre del Señor. Todo es posible, todo es posible. Si tú crees, aleluya, tú puedes ser sano. Y me gozo porque, aleluya, Él le dijo, tu fe te ha salvado. La fe no solamente te sana, sino que te salva. Oh, mi alma adora el nombre del Señor. ¿Dónde están los que quieren ser salvos en esta hora? ¿Dónde están los que quieren, aleluya, aceptar al Señor como su único Rey Salvador? ¿Dónde están los que quieren abrir la puerta de su corazón para que el maestro entre y cene con ellos? Aleluya. Adoro el nombre del Señor en esta hora. Adoro el nombre de Cristo. Oh santo, poderoso Dios. ¿Dónde están los que dicen, si tan solo tocare el borde de su manto, grandes cosas acontecerían en tu vida? Aleluya. Si te moviera en fe, si dieras un paso de fe en esta noche, gloria a Dios, y digas, Señor, aunque no veo nada, te creo, aunque no siento, te creo, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, bienaventurado, aleluya, los que creen sin haber visto. Oh, mi alma adora el nombre del Señor, no es necesario verle para creerle, aleluya. Oh, somos afortunados y bienaventurados con tan solo el hecho de creer, como esta mujer del flujo de sangre, que fue sana al instante, aleluya. Enseguida de moverse en fe, fue sana. Adoro el nombre del Señor. Poderoso el nombre de Cristo. Y hay sanidades físicas como también del alma. Gloria al nombre del Señor. Adoro el nombre de Cristo. Las enfermedades físicas te enferman el alma porque traen en ti amargura, traen tristeza. Oh, mi alma adora el nombre del Señor. Mi alma adora el nombre del Salvador en esta hora. Poderoso es el nombre de Cristo, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Adoro al que vive y reina por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, yo quiero orar por aquellos que se mueven en fe. Yo quiero orar por aquellos que se encuentran turbados, por aquellos que se encuentran angustiados, que se encuentran desesperados. Aleluya, yo quiero orar, santo, adoro el nombre del Señor. La palabra dice orar los unos por los otros, aleluya. Oh santo, llorar con lo que lloran, reír con lo que ríen, santo, adoro el nombre del Señor. Siento que hay mucha familia pidiendo por la salvación de sus seres queridos y quiero unirme a tu petición delante del Padre. No hay mayor regalo, aleluya, que la familia sea salva, adoro el nombre del Señor, que toda la familia le sirva al Rey de Gloria. Oh, poderoso el que vive y reina, aleluya. Poderoso el que vive y reina, santo de Israel, santo es tu nombre, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Cristo, aleluya. Santo, mi alma te adora, Dios mío. Poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Oh, poderoso, poderoso, poderoso es tu nombre. Si tan solo pudieras creer. Aleluya. Dios bendiga a Saidri Cedeño. Aleluya. Ay, santo, Dios bendiga a Celia Merlo, poderoso Dios, aleluya. Gloria a Cristo, oramos por Celia Merlo, gloria al nombre del Señor. Desde Argentina, oramos por su hijo, por su familia, por su esposo. Padre, levanto clamor por Celia Merlo, Padre, en esta hora. Me uno a su petición delante de ti. Celia, si tan solo tocar el borde del manto del maestro, si tan solo creyere que el Señor, aleluya, puede hacer la obra en tu hijo, en tu esposo. Padre, ensancha
ensancha su fe cada día más, Dios mío. Ensancha su fe, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, la presento delante de tu presencia. Oh, Rey de Gloria, Dios mío, abre el don de fe sobre Celia Merlo, Dios mío. Abre el fruto del Espíritu, fe, Jehová. Fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, Señor, por el poder de tu palabra, Dios mío, que por su fe, Señor, ella sea sana, que por su fe ella sea salva, que por su fe toda su familia, Padre de la Gloria, reciba el milagro, reciba la sanidad, reciba la salvación en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, por el poder de tu palabra, Dios mío, por el poder de tu preciosa sangre, aleluya. Sherlyn Salina, aleluya, te bendigo, recibe esa palabra de parte de Dios, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo creer, ay, checa tu, ay, tu cuatamanso, cotoleva, soroboya, la única forma que podemos agradarles, aleluya, es creyendo, la única forma, aleluya, poderoso Dios, que puedes agradarle, Sherlyn, es a sí mismo, creyéndole a él, oh, adoro el nombre de Cristo, doy gracias por tu vida, Claudia, oh, gloria a Cristo, oh, santo, Claudia, pide oración por Elba Matienzo, aleluya, que se encuentra un mes internada en el hospital, aleluya. Claudia, aleluya, ay, santo, adoro tu nombre, Espíritu Santo de Dios, aleluya, yo clamo el poder de las llagas de Cristo. Clamo el poder de las llagas de Cristo sobre Elba. Ay, tiene que creerlo, Claudia. Tiene que creerlo, que hay poder en las llagas de Cristo. Tiene el nombre del Señor. La palabra de Dios, tu fe como un granito de mostaza, le diría esa montaña, muévete, y se moviría en el nombre de Jesús. Levántate donde te encuentres en esta hora, Claudia, en fe, y dile, enfermedad, vete ahora de la vida de Elba. Ay, en el nombre de Jesús, enfermedad, te echo fuera ahora de la vida de Elba, en el nombre de Jesucristo, con el poder y la autoridad que tú nos has dado, Rey, oh Señor, tocamos el borde. Al borde de tu manto, Rey de Gloria, a favor de Elba, Dios mío, Matienzo, en el nombre de Jesús, en el nombre paramos vida, Señor de los cuatro vías, talla. Esa tututa reba cuatro aleva soto ley cama solo soto reba caito robo se rebella. Padre, tu palabra dice que el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Adoro el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús declaro vida que sople de los cuatro vientos. Sopla vida, Padre, oh Jehová, en el nombre de Jesús. Y así como sanaste a aquella mujer, Padre, que tenía 12 años con un flujo de sangre. Padre, tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. En ti no hay sombra de variación alguna. Ay, sai, sheta. Sheba, cuatu, anaba, saila. Oh Jehová, y tu palabra dice que tú te acercas, aleluya, lo que se te acerca. Y nos acercamos a ti en esta hora confiando, Dios mío, Padre, que tú eres Dios, creyendo, Jehová, que hay poder en ti. Hay poder en el nombre de Cristo para hacer todas las cosas posibles. Aleluya, Padre, oramos por Gladys González, Dios mío, ante de ti por su hijo. Oh, Espíritu Santo de Dios, levantamos, Dios mío, el hijo de Gladys González delante de tu presencia. Oh, Señor de la gloria, Padre,
proclamando, Jehová, que nuestros hijos son tu herencia. Padre, yo te presento la herencia de Gladys González, Rey. Tu herencia, Rey de Gloria, en esta hora. Padre, para que tú hagas la obra, Señor. Tú lo rescates, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Jehová, tu palabra dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogiste tú para avergonzar a los sabios. Señor, escoge a este joven, Padre, para avergonzar a aquellos que se creen intelecto, Rey de Gloria. Escoge a este joven, Padre, que el enemigo cree que lo tiene, Dios mío, hundido, Dios mío. Ay, santo, en el nombre de Jesús, trae poder y vida, Señor, sobre él. En el nombre de Cristo, Padre, para la gloria de tu nombre. Padre, Dios mío, oro por Damián, Señor, Castillo, Oyarzo Castillo. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, Padre, la sanidad divina, Dios. Mi alma adora el nombre de Cristo. Tu palabra dice, Señor, que tu palabra, Señor de la gloria, es la medicina a nuestro hueso. Padre, yo hablo palabra de sanidad sobre Damián, Rey. Aleluya. Oh, Santo de Israel, aleluya. Oh, Santo de Israel, aleluya. Oh, poderoso Dios, aleluya, adoro tu nombre. Oh, Espíritu Santo de Dios, yo me uno a su necesidad, Dios mío. Yo me uno a su clay, shabatere, kibasuta, rabakutare, bayobosorrokei. Ay, basato, rebe, que tu aleva nosoto, rebe, kibasuta, rabakuare, basoya. Padre, esta mujer no solo fue sana, sino salva al instante, Rey. Señor, yo me uno a la necesidad, Rey de Gloria de Damián, Señor Oyargo Castillo. Me uno, Padre, a su necesidad, Padre. Tú dices que lloren con los que lloren, que rían con los que rían, Rey. Señor, y hoy está llorando por esa necesidad, como aquella necesidad que había en aquella mujer de ese flujo de sangre, Dios mío. Ay, shapacuativa robo shokuturrebababa. Oh, Padre, en el nombre de Cristo, Dios mío, que tu virtud lo toque, Rey. Que tu poder, Dios mío, lo toque en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Por el poder de tu palabra, por el poder de tu sangre, Maestro. Ay, envío la palabra de sanidad a tu siervo, el centurión. Dijo, envía la palabra y mi siervo sanará. Envío palabra de sanidad ahora. Envío la palabra de salvación y vida eterna sobre Damián en el nombre de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Para gloria de tu nombre, bendigo la vida de Cecibel Salazar, Dios mío. Bendigo la vida de Gladys González, Señor, aleluya. Padre, gracias porque ella cree, Jehová. Ay, Señor, y ella te da gracia, aleluya, oh, gloria. Oh, eso es de valiente, eso es de guerrero, dar gracias al Señor por ni aún haber recibido el milagro. Dice, ay, santo, adoro tu nombre. Dice la palabra de Dios. Ay, dar gracias al Señor por todo, porque esa es su voluntad. Bendigo tu vida, Gladys, aleluya. Oh, Señor, bendigo la vida de Gladys por esa fe inquebrantable. Oh, santo, aleluya, porque ella cree, ella confiesa y te da gracia de que tú sacas a Juan David de las drogas, de que tú libertas a Juan David. Yo lo creo, Padre. Yo también lo creo y te doy gracia, porque tú eres el que hace lo imposible posible, Rey. Ay, santo, yo le creo a un Dios que no ha perdido ningún. Ay, santo, adoro el nombre de Cristo. Yo le creo a uno que abrió un mar para que su pueblo cruzara en seco por fe. Ay, santo, adoro el nombre del Señor. Y le dijo a Moisés, usa lo que te he dado, lo que tiene en las manos. El Señor ha puesto, te ha dado un don de fe. El Señor, ay, santo, el fruto del Espíritu, fe, cree, llama las cosas que no son como si fueren. Ay, clama para que se establezca el reino de Cristo en tu vida. Ay, santo, gloria.
Gloria al que vive y reina. Aleluya. Poderoso Dios, poderoso Dios. Estela Soriano, aleluya. Oro por tus padres, Estela Soriano. Me uno a tu petición para que la voluntad del Padre se establezca en la vida de tu padre y la salvación toque su vida, la salvación toque su casa. Se abra ese portal, se abre esa puerta, aleluya, de la salvación sobre tus Padre, adoro el nombre del Señor. Ay, santo, siento el fuego de Dios. Siento la presencia del Eterno, del Salvador. Ay, lleva agua, hueva, sobo voy. Ey, lleva un suba, va, y se que rebe, que te rebella. Ay, aquí se siente la presencia de Dios, mi hermano. Se siente la presencia del Eterno. Ay, sheik, amanso, te rebe, kia. Oh, santo, bendito sea el nombre de Cristo. Oh, Zeneida Trinidad, da gracia, aleluya. Doy gracia por ti también, Zeneida Trinidad, aleluya. Oh, gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive. Gloria, gloria al que es y al que ha de venir. Señor, gracias. Oh, poderoso al que vive y reina, poderoso el Santo de Israel. Mi alma adora el nombre de Cristo, Estela Soriano, aleluya. Ay, santo, gloria al que vive, bendito es tu nombre, Zeneida Trinidad. Oh, doy gracia por ti, Zeneida, doy gracia porque te mueves en fe, santo, aleluya. Todo es posible para el que cree. Todo es posible si puedes creer, Zeneida, oh santo, oh gloria, Zaidri, todo es posible para el que cree, aleluya, la fe mueve la gracia de Dios a tu vida, oh, si tan solo pudiera tocar el borde de, ah, shama, ey, y esto es para los que tengan necesidad, mis hermanos. Los que tienen necesidad, como aquella mujer. Los que tienen tiempo. Bajo una opresión, se levantan en fe. Se levantan como aquella mujer. No importando la circunstancia. No importando lo que se veía naturalmente ante sus ojos. No importando las condiciones. Acercarse al maestro, yo no sé lo que te impide, ay santo, yo no sé lo que pueda estar impidiéndote, pero levántate en fe y dile, yo le creo a Dios, yo le creo a un Dios vivo, aleluya, que me hizo vencedor, ay santo, que dice su palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, por medio de aquel que nos amó. Oh, mi alma adora el nombre de Cristo. Aleluya, sí, Gladys González, Dios es real. Dios es real, aleluya. Padre, oramos por Margarita. Estela Soriano pide por Margarita, Señor. Levantamos un clamor por Margarita, Rey, en esta hora. Padre, creemos que hay poder en tu nombre. Ay, santo, hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper. Toda cadena se rompe, aleluya, en el nombre de Cristo, en el nombre sobre todo nombre, en el Abasheta Lebaseto Lobo, ey, Kamau, Suku, Ika Kutama, Suku, Tuku, 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 Sekotoba, Kitu, Tutua, se quebranta, Cuatua, la cadena de enfermedad en la vida de Margarita ahora, Katuaka. Se quebranta, se pudre por el poder de la palabra de Cristo. Toda cadena de enfermedad, cama soto, cama y sutukutu aleva, sutukuta reba. Oh santo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, por el poder de tu palabra, Padre, por el poder de tu sangre. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, Padre, que Margarita es salva, sana, así como lo fue aquella mujer del flujo de sangre. Enviamos tu palabra, Padre, ay, santo. Enviamos la palabra del Dios vivo, del que resucitó de entre los muertos.
aleluya, de aquel que la tumba está vacía y está sentado a la diestra del Padre. Yo no sé si tú lo puedes creer, pero es que yo, ay santo, es que yo creo que hay poder en su nombre, y es que todo es posible para el que cree. Adoro el nombre de Cristo, adoro el nombre de Cristo, oh santo, aleluya. Isabel Pérez, bendigo tu vida, aleluya. Oh, adoro tu nombre, adoro tu nombre, adoro tu nombre. Levántate en fe. Levántate en fe, determínate y créele a Dios, no importa lo que vean tus ojos, no importa lo que digan los médicos, no importa lo que diga el banco, no importa lo que diga el diagnóstico, no importa lo que digan las circunstancias, créele a tu Padre, créele a Dios, crea su palabra, aleluya. Dice que pasará cielo, pasará tierra, mas su palabra no pasará. Y dice la palabra de Dios que la tierra, ay santo, que el cielo es el trono y la tierra, el estrado de sus pies, aleluya. Ay, ay, santo, y pasará el cielo y la tierra, mas su palabra no pasará. Y el cielo es su trono y la tierra el estrado de su pie, ay santo, mas su palabra no va a pasar, su palabra no miente, se cumple. Ay, cheta leva soto y cabau, cabau, suco, exacta, levacua, tu amansuto, levacue, te besella. Oh Padre, oramos por Isis Silva, Señor. Te la presentamos y clamamos delante de ti por tu presencia, Padre. Oh, clamamos por su necesidad, no la sé, pero tú la sabes, Rey. Tú conoces su necesidad, amado Dios. Obra, 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 Espíritu Santo, tócale, ahí ministra su mente, su ora al nombre de Cristo, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Yo quiero orar por aquellos que quieren reconciliarse con el Señor, aleluya. Yo quiero orar por aquellos que quieren aceptar al Señor como su único Rey Salvador. Yo quiero orar, aleluya, por aquello que el Espíritu Santo le ha ministrado, abrir la puerta de su corazón para que Él entre y cene contigo. Ay, santo, adoro el nombre de Cristo. Adoro el nombre del Señor. Oh, poderoso Dios. Poderoso Espíritu Santo, poderoso Dios, aleluya. No ponga tu mirada en las cosas terrenales, pon tu mirada en el Salvador, como aquella mujer que estaba enferma de ese flujo de sangre, para el borde de su manto. Ay, ella puso su mirada en él, aleluya. Pon tu mirada en aquel que todo lo puede. Pon tu mirada en aquel que puede salvarte. Solo en aquel que puede sanarte. En aquel, aleluya, que no se complace en verte sufrir. En aquel que te bendice, aleluya. Y que su bendición no añade tristeza. Gloria a Dios. La única bendición que no añade tristeza es la de Dios. Aleluya. La única bendición que habla la palabra de Dios, que es la que te enriquece, es la de Dios. Aleluya. Levántate y busque esa bendición. Levántate y clama y di: Señor, yo quiero tu bendición. Esa que no me va a permitir estar triste. Esa que no añade tristeza a mi vida, a mi corazón. La bendición de Dios, así como se levantó. Hermanos, gloria a Dios. Ay, no es poco tiempo, es mucho tiempo. 12 largos años enferma, repudiada, triste, amargada, gloria al nombre del Señor, porque buscaba remedio, buscaba alternativa y no la encontraba, hasta que Jesús pasaba por aquella ciudad. Gloria a Dios, Jesús fue invitado a la casa de Jairo para ver a aquella niña que la daban por muerta. Gloria a Cristo. Y camino a aquella casa, aquella niña, esta mujer, gloria a Dios, aleluya, decidió levantarse y tocar el borde de su manto, porque había una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que hay en tu vida en este día? ¿Cuál es tu necesidad en esta hora? Solo hay uno,
que puede saciarla. Solo hay uno que puede llenarla. Solo hay uno que puede ayudarte, gloria a Dios. Solo hay uno que puede sacarte de ese hoyo de desesperarte, de esa angustia, que puede, aleluya, sacarte de esa cárcel, sacarte, aleluya, de aquel hoyo donde te encuentra, de aquel lugar desastroso de angustia. Oh santo, adoro el nombre del Señor. Solo Dios puede ayudarte. Oh, Él tiene la solución para todas las cosas. Mi alma adora el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Dijo el profeta Jeremías en su palabra, capítulo 33, versículo 3, dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria al nombre de Cristo. Solo hay uno que puede, aleluya, sanar a Isabel Pérez. Aleluya, el que su palabra habla en libro del profeta mayor Isaías, capítulo 53, su versículo 5, donde declara y establece que si tú lo crees, se cumple, gloria a Dios, de que por sus llagas fuimos curados, que por sus llagas fuimos sanados, aleluya. Padre, yo proclamo las llagas de Cristo sobre, aleluya, Isabel Pérez. Proclamo la llaga de Cristo sobre Isabel Pérez. Aleluya. Adoro el nombre. Adoro el nombre de Cristo. Aleluya. De todo aquel que quiera, gloria a Dios, aceptar al Señor como su único Rey y Salvador. Me quedan unos 8 minutos. En oración. Aleluya, poderoso el nombre de Jesús. No hay nada, no hay mayor bendición que recibir al Señor en su corazón. No hay mayor bendición que recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores en su corazón. Aleluya, en su vida. No hay mayor bendición que recibir al Creador del universo, al Creador del mundo, al Creador de todas las cosa en su vida. Aleluya, oh aleluya. ¿Dónde están los que quieren recibir al dueño del mundo en su vida, en su corazón, en su casa, en su familia? ¿Dónde están los que dicen: yo quiero que Él entre? Aleluya, yo quiero que Él entre a mi corazón, yo quiero recibirlo. Gloria al nombre del Señor. Poderoso el nombre de Cristo. Poderoso el nombre de Cristo. Yo quiero orar por aquellos que quieren hacer esa oración. Aquellos que nos escuchan en YouTube, gloria a Dios, a través de un remanente radio, la voz de un remanente, gloria a Dios, a través de Roku TV, Mixler, de Tuning. Quiero guiarte en oración en esta. Gloria al nombre de Jesucristo. Te invito en esta hora, oh poderoso Dios, aleluya, te invito en esta hora que levante tus manos, aleluya, incline tu rostro y repita después de mí: Espíritu de Dios, la sangre de Cristo me cubre y todos los míos en el nombre de Cristo. De Israel, no hay otro Dios como tú, Maestro. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Aleluya, hay poder en tu nombre. Hay poder en tu nombre. Inclina tu rostro ahí donde estás, sé paciente. Aleluya. Oh, dijo el salmista David: pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó y escuchó mi clamor. Aleluya. Ay, santo. Adoro el nombre de Cristo, adoro el nombre de Cristo. Levanta tus manos ahí donde está. Aleluya. Adoro el nombre del Señor. Que toda la familia le sirva al Rey de Gloria.
Oh, poderoso al que vive y reina, aleluya. Poderoso al que vive y reina, Santo de Israel. Santo es tu nombre, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Santo, mi alma te adora, Dios mío. Poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Oh, poderoso, poderoso, poderoso es tu nombre. Si tan solo pudieras creer, aleluya. Dios bendiga a Saidri Cedeño, aleluya. Ay, santo, Dios bendiga a Celia Merlo, poderoso Dios, aleluya. Gloria a Cristo, oramos por Celia Merlo, gloria al nombre del Señor. Desde Argentina, oramos por su hijo, por su familia, por su esposo. Padre, levanto clamor por Celia Merlo, Padre, en esta hora. Me uno a su petición delante de ti. Celia, si tan solo tocar el borde del manto del Maestro, si tan solo creyere que el Señor, aleluya, puede hacer la obra en tu hijo, en tu esposo. Padre, ensancha su fe cada día más, Dios mío. Ensancha su fe, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, la presento delante de tu presencia. Oh, Rey de Gloria, Dios mío, abre el don de fe sobre Celia Merlo, Dios mío. Abre el fruto del Espíritu, fe, Jehová. Fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, Señor, por el poder de tu palabra, Dios mío, que por su fe, Señor, ella sea sana, que por su fe ella sea salva, que por su fe toda su familia, Padre de la Gloria, reciba el milagro, reciba la sanidad, reciba la salvación en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, por el poder de tu palabra, Dios mío, por el poder de tu preciosa sangre, aleluya. Cherlin Salina, aleluya, te bendigo, recibe esa palabra de parte de Dios, si tan solo...